Bienvenidos a otro video de su canal favorito de aplicaciones y tecnología, Descubre Cómo Hacerlo. Esta vez te contaré cómo cambiar el tono de alarma de un teléfono Android. Añade la canción ideal. Antes de comenzar, quiero recordarte que abajo en la descripción del video se encuentra el enlace directo a nuestro artículo, donde encontrarás información importante acerca del tema. Así que quédate y descubre cómo hacerlo. Los dispositivos Android se han convertido en uno de los preferidos de las personas, por ello cada vez son más los que los adquieren. Al hacer esto, los usuarios comienzan a personalizar sus equipos y entre estas opciones se encuentra el tono de la alarma. Dicha alarma es la que sirve para despertarte o para recordarte algún evento o cita importante. Por ello, elegir un tono que te agrade es algo esencial. Cada uno de los dispositivos poseen tonos de forma predeterminada para sus funciones, pero estos también te dan la oportunidad de establecer como alarma una de las canciones que más te gusten. Si tu equipo es un Samsung, podrás establecer esta canción de la siguiente manera. Primero ingresa en el menú de tu equipo, presiona sobre la opción de reloj, luego selecciona la alarma a configurar, seguido de sonido de alarma. A continuación oprime sobre la melodía, y dentro de esta sección pulsa sobre el signo más y selecciona de tu biblioteca el tono que quieres establecer como alarma. Por último oprime realizado y así confirmarás los cambios. En Xiaomi el proceso es similar al anterior. Debes entrar en reloj, seguido de alarma, selecciona aquella a la que deseas cambiar el tono. Luego oprime sobre tono de alarma, aquí debes pulsar en añadir. Ahora solo tienes que seleccionar la melodía que quieres. Para los Huawei tienes que entrar en el apartado de reloj, seguido de alarma. Aquí elige la alarma que quieres ajustar, marca sobre menú de sonido, escoge la opción música en el dispositivo. Ahora solo tienes que seleccionar la canción que deseas. Android es capaz de reproducir archivos de diversos formatos, sin embargo, para que no exista ningún inconveniente es recomendable que los audios que elijas como tono de alarma cuenten con formato MP4 o WAV. Por otro lado, lo mejor que puedes hacer es renombrar los archivos para que puedas identificarlos con mayor facilidad en la lista de tonos. Otra opción que tienes es seleccionar como tono de alarma una canción que aparezca en Spotify. Para ello debes descargar esta aplicación e iniciar sesión en tu cuenta, luego entra en la aplicación de reloj, seguido de alarma. En esta sección debes entrar en alguna de las alarmas, posteriormente presiona sobre tono y de esta forma se abrirá una nueva ventana en la que se encuentran los sonidos que puedes utilizar. En este caso debes seleccionar Spotify. Acepta los permisos y así verás las canciones disponibles dentro de esta plataforma. Solo te resta elegir la que quieres establecer como alarma predeterminada. Y de esta forma concluimos. Espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en Descubre Cómo Hacerlo. Hasta luego.